Levantaba a las 7 de la mañana con música clásica. Salían como ratoncitos allá. Niños, buenos estudiantes, con salud. La vida iba muy linda. Y todo parecía normal hasta que todo fue normal. Santi tenía 17 años cuando tomó su última foto. El nené tenía 14 y una energía interminable. 10 segundos. Solo esto me queda para recordarles una y otra vez. Yo tenía 10 años cuando mis hermanos fueron desaparecidos por la policía ecuatoriana. Él es mi papá. Desde hace 20 años protesta todos los miércoles en esta plaza. Alguna vez me dijo, niña, uno sabe cuándo comienzan las luchas, pero no cuándo termina. Yo jamás he mandado a dar una paliza, pero el día que se la mande a dar, no sale de ella. ¡Maldito asesino! ¡Chapa el desgraciado! Esa verdad es la que le pedimos al Estado. Y por esa verdad lucharemos y moriremos y lo que pase. No habrá ni perdón ni olvido. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Y este tipo de luchas son luchas de toda la vida, ¿no?